¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿Eh? bien. Bueno, eh, hace años que venimos escuchando hablar de la reconversión del puerto y en este hablar de la reconversión del puerto da la sensación eh, que la Bolsa de Comercio ha sido quizás el principal motor de esta idea, de este, de este proyecto. Ahora la Bolsa decidió eh, abandonar su participación directa en, en el ente eh, con relación a este tema. Da, da la sensación. Eh, que estamos frente a un portazo, un portazo que uno se pregunta: ¿esto es una herida de muerte al proyecto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó realmente? ¿O qué está pasando? No, 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 al contrario. Este, es hacer un llamado de atención, poner a la luz pública el problema, uh -huh. ver cómo podemos revitalizarlo. Eh, la bolsa había sacado un comunicado anterior. Sí. Eh, que se llamaba El Puerto Está Vivo cuando fracasó la licitación del 19 de marzo. Hagamos memoria que esta nota que nosotros le mandamos al Ente salió a publicidad la semana pasada, pero nosotros tiene fecha de 25 de marzo. del 25 de marzo. Ajá. Nosotros la mandamos el 25 de marzo. Acá este, hubo algún, algún movimiento que se sacó justo y hubo que salir a responder porque... Este, no es nada oculto. Eh, justo en esta semana que pasó, que bueno, teníamos una, todos una hipersensibilidad, no nosotros, pero teníamos sí, sí. toda una sensibilidad especial porque había un proceso, una parte del proceso electoral en marcha. ¿Por qué la bolsa dice, señores, nosotros damos un paso al costado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: eh, en el puerto conviven dos planes. Ajá. Un plan que se llama Master Plan, sí. que es el plan de este, urbanización sí. de todos los terrenos portuarios, y un plan de reconversión portuaria a la vera del río Paraná. Llevarlo al Paraná para que los grandes al... buques puedan entrar sin Exacto. inconvenientes. Sí. Grandes buques, acá no estamos hablando como alguna gente cree, que vamos a traer los post panama con los Panamá. Eh, pero pero, pero llevarlo a llevarlo a la vera del río Paraná. Donde no tenemos que cargarlo con, con la entrada este, de, la, de la ría o, o del canal de acceso, que son 8 kilómetros. Eh, no podemos estar trayendo el ferrocarril ni la cantidad de camiones que se pueden mover a, al centro de la ciudad. Claro, porque. Fue una decisión tomada en su momento, fue una decisión tomada ya por el 1905 a instancia de la bolsa. Eh, bueno, hoy está desactualizada. Otro mundo. La bolsa también antes trabajó por el puerto de Colastinés, que fue el primer gran puerto que sí. movían buques o artefactos eh, fluviales de 10.000 toneladas. ¿Qué pasa? Eh, están en una etapa administrativista, una, en una etapa de, de arreglar problemas, están en una, en una etapa en el ente de este, en la administración del Master Plan. Y nunca, o muy tangencialmente o eventualmente, se trata el tema de la reconversión del puerto. ¿Qué es lo que interesa? Eh, especialmente, ustedes dijeron, bueno, si no hablamos del tema, nos no vamos. Bueno, nos interesa vamos. por la comunidad. Sí. ¿Por qué es tan importante llevar el puerto al Paraná? Primero, Para el que no porque entienda no absolutamente tenemos que dragar los 8 sí. kilómetros del canal de acceso? Uh -huh. Que ese dragado, de, eh, como nosotros dependemos y estamos en un río de llanura, tienen eh, dunas que se llaman, o embancamientos que son móviles y que permanentemente hay que estar dragándolo. Es, me imagino por ahí pasan dos años que no hay que dragarlo y por ahí pasan todos los años que hay que dragarlo. Sí. Eso se lo tiene que cargar a la carga. Claro. Por lo tanto, quedamos fuera de competencia. Bueno. Además, este, queremos hacer un puerto más moderno, un puerto multipropósito, con, con varias este, actividades, ver si le, podemos poner este, actividades que sumen valor. Eh, la ciudad de Santa Fe, si bien todo está mecanizado, pero la ciudad de Santa Fe tiene mucha mano de obra que se puede utilizar. Lo que nosotros queremos es: en ¿por qué queremos la reconversión del puerto? ¿Por qué tenemos una visión macro? no tenemos una visión de el usuario individual que puede tener sus razones, que tiene sus derechos. Uh -huh. Pero la bolsa también tiene su derecho en pensar en la comunidad, porque ah, es una ahora, entidad sí. que está volcada y lleva las acciones por la comunidad. Bien, ahora se realizaron llamados a licitación, se van a hacer otros y en realidad no aparecen interesados o cuando aparecen, eh, bueno, plantean algunos inconvenientes. Exacto. ¿Y entonces, sí. ¿qué se hace? Bueno, este Tendremos que ponernos a trabajar seriamente en una trazabilidad de problemas para resolverlos y para llevar a cabo este, otro llamado a licitación, eh, con otros parámetros, con algunas modificaciones en el pliego, con este, otras asociaciones este, más valederas. Eh, tenemos que empezar desde la nación. Eh, empezar a limpiar todas las regulaciones que hay sobre sí. la navegación fluvio-marítima. Ahora, dicho así, parece algo sí. muy lejano. No, Ustedes tenemos... hablaron en los últimos días de intereses que están interesados en que lo de la reconversión del puerto de Santa Fe no se haga. ¿A quién puede interesarle que esto no avance? ¿O a quiénes? Bueno, a la gente que tiene una mirada egoísta, a la gente que tiene una mirada cerrada en sí mismo, a la gente que se mira a sí mismo, a la gente que no ve con faros largos lo que puede ser el puerto de Santa Fe para el centro norte del país, lo que fue, hay que tomarlo de ejemplo exitoso. Nosotros no vamos a inventar nada. Nosotros vamos a tomar los ejemplos exitosos y vamos a tratar de saber copiarlo de la mejor manera posible. Es un compromiso este, personal del directorio de la Bolsa, es un, un compromiso del de, de, de la, la Bolsa como institución, ya que hablamos que falta tanta institucionalidad, queremos dar un ejemplo, y a la ciudadanía vamos a militar para demostrarle que... Este, todos los puertos en el mundo han cambiado las ciudades. Yo he conocido desde mediana edad el puerto de Barcelona, que donaba más abasto, de Ramón el puerto de Tarragona, el puerto de Valencia, el puerto de Vigo, por ejemplo, que está pegado al límite con este, Portugal, era un puerto pesquero. Hicieron un trabajo que consiguieron que la primera factoría fuera de, de, de Francia, de la Citroën fuera ya. Ahí se pusieron alrededor montones de fábricas, de autopartes. Cambió la ciudad. En algún momento desde la bolsa también se dijo, o usted personalmente dijo, no notamos interés incluso de, de, dentro de lo que son las instituciones santafecinas. Santa Fe mismo no se está moviendo o no está entendiendo la importancia de este proceso. Bueno, porque no, eh, se nos han caído algunas páginas de la historia. A ver, ¿qué es eso? Eh, la gente no vivió, los que estamos en las instituciones de hoy, no hemos vivido en la década del 20, ni del 30, ni del 40. En los anales de la bolsa están, en los anales, perdón, del ente, que se imprimían en aquella época en la, en la sala de directorio y son de, de, de visita pública, eh, el 60% de la economía regional se movía a través del puerto. Santa Fe participaba de cerca del 32 a 35%, depende de los años, del Producto Bruto Interno de la provincia. ¿La ciudad? La ciudad y su interland. Y Rosario participaba de un 7, 8, 10% más. Claro, no había la soja, no había la cantidad de producción que había, pero era un puerto importante. Eh, nosotros acá eh, hoy con el avance de la frontera agropecuaria, pero no solamente eso, sino con las autopartes. Nosotros tenemos un convenio con Córdoba que están para hacer un centro logístico estratégico en, en, la, en la zona industrial de Córdoba, sí. de, este, y vino de la Sota anunciarlo a la Bolsa de autopartes. Las autopartes van a, van a distintos puertos de Brasil. ¿Por qué, no, ¿Por qué van a ir por camión? ¿Por qué no nos mandamos por el método más barato que es el transporte fluvio marítimo? Ahora, una pregunta o sea, que... eso tiene sí. mucho valor agregado. Sí, claro. También muchas cosas se pueden hacer acá, en el puerto. Este, nosotros necesitamos otra visión. Necesitamos que la ciudadanía acompañe para que vea que el, el crecimiento, la generación de riqueza y el derrame. Nadie pretende, y por lo menos yo en lo personal, este, hacernos ricos con el puerto ni en lo particular. Eh, yo al contrario, cuando yo fui presidente del puerto, cerré tres años mi negocio. ¿En qué año fue de presidente del puerto? Yo hice el traspaso de los puertos de la provincia de la, de, a la provincia, de la nación a la provincia, generando la ley 11.011, -11, que uh -huh. son los entes públicos no estatales. Sí, sí. Pero este, en la bolsa no hay ningún interés personal. Está el interés de la institución que tiene, por algo tiene credibilidad y tiene 131 años. Tejedor, una pregunta. Si el, el, el productor necesita sacar su producción y tiene aquí a 140 kilómetros uno de los complejos portuarios más grandes del planeta, ¿por qué.? Este, Realizar semejante esfuerzo para generar un puerto en la ciudad de Santa Fe a 140 kilómetros. ¿Por qué es factible? ¿Por, ¿Por qué tendría que funcionar? ¿Por qué venir a Santa Fe y no seguir siendo a Rosario? Para el que quiere sacar su carga. Porque, por empezar, eh, nosotros tenemos un problema de logística, eh, de contaminación ambiental, de rotura de camiones, de accidente que ya no se puede. No se puede este, este, circular más por las rutas. Tenemos el ferrocarril. Es el medio de transporte más barato y más para la producción primaria es este, el fluvio marítimo. Sí. Después le sigue el ferrocarril. Nosotros sí. tenemos líneas de ferrocarril que vienen acá, que son el Belgrano. Traer eh, desde Salta, traer desde Tucumán, traer desde el Chaco. Hay vías. Hay que poner en marcha el ferrocarril. Es otro... Te, otro otro tramo del trabajo de la trazabilidad que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué no venir acá? ¿Por qué, por qué venir acá? Y porque los puertos en Europa y en Medio Oriente están a 100 kilómetros uno del otro. Cuando haya 150 millones de toneladas, no nos olvidemos que nosotros producimos dos cosechas por año sí. y que no se hace más. Porque sí, sí, no porque, nos permiten, sí. porque hay distintas trabas, que los robe, que esto, que lo otro. Hoy, cuando que usted la política dice, cuando económica... tengamos 150 millones, ¿hoy cuántos millones son? Estamos en los 110 millones. O sea que podemos llegar a producir 40 millones más. ¿Qué va a pasar? Sí. Y se va a colmatar el río. No van a poder transportar. Ya, hoy hay una norma que habría que ver si no es como todo el resto de las normas que hay que, hay que revisar. Pero no se puede, hasta San Lorenzo se puede ir con trenes de barcaza de 16 barcazas que transportan 1.500 toneladas cada una. O sea, usted dice, va, eh, hasta va, San Lorenzo. Va pero, a colapsar el eh, Rosario. Sí, pero hasta San Lorenzo, bueno, ya está colapsado. Ya está colapsado. Tenemos 6.000, 7.000 camiones. 12.000 diarios. Bueno, a, llega. A, ahora, ahora que recién empezó la cosecha, están entre 6.000 sí, y 7.000 camiones. Van a llegar a 12.000. Van a llegar a 12.000. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a hacer el unitarismo de los granos? ¿No vamos a dar de vivir? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de Gato Colorado, de Villaminetti, de, de los pueblos del interior, del Chaco? ¿Qué? Vamos, todo a Rosario. No es un problema por Rosario. Repartamos las cosas con mayor justicia. No es que somos un país federal. Eh, hacemos un corte y seguimos enseguida. Sí. ¿eh? Seguimos hablando este, de, de este tema del puerto. Que no es solamente, me, me da la sensación, el tema del puerto, ¿no? sino el tema del desarrollo de, de una región importante, de la provincia y del país. ¿Eh? Seguimos enseguida. Y Sí, el centro norte del país. Seguro. Ya no es el centro norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, decíamos pero recién, me... en, en poco tiempo cuando la Argentina esté produciendo 150 millones de toneladas de granos, colapsa o termina de colapsar, porque ya es muy problemática la, la cuestión en la ciudad de Rosario. Ahora bien, eh, uno puede estar de acuerdo con, con, este, con esta explicación, de hecho eh, lo ve en la realidad, pero se han hecho intentos para atraer el capital privado, para reconvertir el puerto de Santa Fe. Y no viene o el que viene no cumple con las condiciones. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer desde Santa Fe para que efectivamente esto avance? Bueno, más allá de las buenas intenciones. Toda la, toda la ciudadanía tiene que acompañar y toda la ciudadanía que está en la, en la producción y toda la ciudadanía que está en el trabajo. Ahora, desde toda la, toda la gente sindicales, dice, sí, estamos, estamos de acuerdo, pero. Y bueno, ¿cómo? Eh, eh, primero, usted me preguntó. Eh, ¿Por qué tienen que venir acá? No es solamente por los graneles sólidos, que son los granos. Esto también puede ser un puerto mineralero. Tenemos el Mutún, tenemos muchas cosas. Eh, tenemos un centro logístico de transferencia. Santa Fe es un nudo de transporte. Viene la mercadería desde Coquimbo y hacemos la conexión Pacífico, Atlántico y pasa, tiene que pasar obligatoriamente por, acá. por Santa Fe. ¿Por qué los coches vemos que tienen que ir en los mosquitos por la ruta? Si los podemos cargar acá. Sí, sí, es una no locura. Uno ve ¿por esos qué, sí. ¿Por Porque los repuestos, hay repuestos que van a Córdoba, a la Fiat y a la Renault, perdón por, la, por hacer, pero no es publicidad, o que pueden venir acá a la Chevrolet, que se producen en Brasil y vienen acá. Y hay repuestos que se producen acá, sí. hasta en Rafaela, y van para allá. Todo por camión. Todos los productos lácteos. Y bueno, hay que seducirlo. El, este, las grandes compañías lácteas para exportación tiene sus grandes oficinas en Buenos hacer, Aires. Hay que hacer puentes. Hay que, hay, que... Hay, hay que hacer puentes, hay que prolongar las vías férreas, hay que llevar toda la estructura o la infraestructura hacia el Paraná. ¿Quién pone la plata? Bueno, ¿De dónde eso sabe? tiene que ser una inversión público-privada. No solo el Estado. No, 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 no solamente el Estado. El gobierno dice, nosotros no podemos hacer ah, estas sí, pero... inversiones para que ganen plata los privados. Ah, y, y, entonces que no hagan más camino. De cualquier manera. Es una realidad. No hagamos más camino, no hagamos ciertas obras. ¿Por qué se hicieron los ferrocarriles? Acá se hicieron los ferrocarriles y no sabíamos si iban a tener toda la carga. Se hicieron en el 1880, no hubiésemos hecho el dragado. Gracias a que se hizo el dragado y que se firmó ese convenio este, del dragado, es que se. Este, muchos puertos también se, se, se llevaron a cabo en la vera del río Paraná, en Rosario. A Rosario también se la subsidió, pero no estoy hablando de Rosario, estoy hablando a una determinada zona geográfica. Eh, no estoy haciendo ninguna no, imputación, no, no, no pero bien. se lo subsidió y no se sabía si iba a haber esta cantidad de carga. Es una obra pública. La obra pública es generadora y motora. <laughs> De, de actividad económica, sí, sí, sí. privada. Si vos, ¿Y por qué están haciendo acueducto? ¿Por qué están llevando el gas? Nada más que el gas lo van a llevar para el uso familiar. No. El gas se lleva para el uso industrial, comercial, para bajar los costos. Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a verlas con un sentido más amplio. El puerto de Santa Fe. Nosotros no pretendemos competir con este complejo que hay desde Timbúe al sur pero podemos ayudar a que haya transferencia de barcaza a barcos. Quizá no tenemos muchas aspiraciones, pero Mercosur dependiente, Golfo de México, Paraguay, si subiendo mercadería. Eh, si nosotros tenemos eh, acá, ustedes saben sí. de que los combustibles de una determinada compañía. Eh, petrolera, vienen a Santa Fe y después lo suben en camión a sí, sí, 900 sí, sí. kilómetros. La Yel lo trae en, en, una, no, en un barco. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden seguir para allá? Sí. Ahora, pero, hoy, hoy estuve en la zona del puerto. Está parado, no hay nada. Bueno, no es responsabilidad nuestra. La no, 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 responsabilidad va a ser, eh, va a ser este, ayudar para que eso se lleve a cabo. Eh, todo el tiempo la bolsa está diciendo, yo lo estoy escuchando, usted dice, bueno, pero... Eh, este, nos fuimos de este en de este, de este momento pero da la sensación que tiene no, no, otro plan nos fuimos no fuimos porque no se no se trata o no se, eh, se como ya lo dije eventualmente se habla de la reconversión pero están en otra cosa eh, están en el hecho de eh, los espacios portuarios sí, sí, sí. de este, diagramar este, otros usos eh, para eh, la urbanización Está muy habla, bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Pero el del eso otro no se legal, pero... Ahora ustedes tienen otro plan, tienen un plan B. Si fracasa el nuevo llamado a licitación, la bolsa tiene no, pensado. No, al... el llamado, como está las cosas ahora, el llamado del 7 de julio también fracasa. También fracasa. Sí. Por eso ya estamos, estamos intentando empezar a trabajar. Ustedes, pero digo, ustedes como bolsa, ya no eh, esperando el, el proceso que viene llevando, de, llevando adelante el gobierno. Es que el proceso que viene llevando adelante el gobierno es muy rígido. Ajá. Hay que ser más flexible. La flexibilidad no significa lo que mucha gente pueda llegar a pensar que no es lo que se debe hacer. La flexibilidad es compatibilizar los distintos intereses que sean para el bien común. Eh, si es lo efectivo, que pasa es sí. que acá en este país, y es verdad, porque lo vemos todos los días con, con espanto, con horror. Todos estamos bajo sospecha. Usted, él, él, todos estamos bajo sospecha acá. Sí. Desde la justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. También, no nos creemos, estamos ampliando el, el, el arco de, de, de manifestaciones sobre un punto en particular que es el tema del puerto. Pero quiero dejar en claro que nosotros queremos el puerto para generación de riqueza, no, eso, eso para que claro. después se pueda repartir y la gente de Santa Fe, la gente que vivimos en Santa Fe. Eh, eso queda claro. Ahora, Yo entonces, vivo en Santa Fe. El, el... Tengo hijos en Santa Fe, sí. nietos en Santa Fe y quiero que podamos vivir mejor. Sí, si seguro, no vivimos sí. bien en Santa Fe, dejemos los eufemismos y de mirar para otro lado. O vivimos bien en Santa Fe. El deterioro que hay en Santa Fe, yo empecé a tomar conciencia cuando tenía 10 años, en el año 60, vi cómo crecía Santa Fe, que criticaban, que achabraba, que lo feudo, que hacía venida, que esto, que lo otro, Después... llegamos a un punto que empezamos a degradarnos, empezamos a perder las industrias. Bien. Eh, eh... Usted dice, la próxima el próximo llamado a licitación está condenado al, al, al fracaso. ¿no? ¿Así ¿no? como está? Va, bueno, eh, nosotros vamos a, a tratar de, de encontrar... De y ayudar, ayudar para... La, ¿La bolsa va a salir a buscar, este, va, va a generar otro proyecto, va a salir a, a, al mundo a buscar... ¿Va a proponer? Interesados? Va, a proponer, va qué, a proponer. ¿En qué momento? ¿Están trabajando en eso? Y estamos trabajando. ¿Se lo van a proponer aquí en al gobierno? Al, gobi a los al, go al gobierno, a los privados, a todo el mundo, que se junten. Juntar, sí. un, hacer lo que se llama el tin o sea, el tanque de ideas. Como se hace en, un, en una licitación, este, eh, se llama para ver los términos de referencia. Nosotros hace 10 años hemos pagado consultora, la bolsa pagó sí, consultora, sí, 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 sí. el gobierno provincial pagó consultora en la época de Obey, Pagó consultora en la época de Wiener. Sí, sí, pero bueno. interesados no hay. Bueno, sí, también. Está está bien. Y... Entonces ustedes lo que hicieron fue dar un paso al costado, Primero. tomar fuerte, fuerza y volver a avanzar con, a, con un Agacharnos para saltar más lejos y superar este escollo. Que es que no se trata queda en claro, el ente... Queda claro, me parece importante No, no se trata en el ente lo que verdaderamente a nosotros nos interesa. Y no es egoísmo, es por el bien de la comunidad. Y si sí, no, claro. que me lo vengan a reclamar. Pero todos saben cómo yo me llamo, mi hijo se llama igual que yo y mi nieto se llama igual que yo. Eh, en y no tengo nada que ocultar. Eh, Podré tener errores como cualquiera, pero queremos hacer algo por la ciudad de Santa Fe. ¿Van a esperar que, eh, el nuevo llamado a la licitación antes de dar a conocer este nuevo proyecto? Por, digo, no, por... no. Recién estamos trabajando, no es fácil. Encontramos montones de cosas que teníamos también. Que, que descubrir que no se sabían nosotros no la manejamos la bolsa no tenía, tenía acceso porque estaba publicada en la web de la provincia a lo que era el pliego pero este tenemos que ver desde donde se inicia el punto donde está el, el, eh, el, la nueva localización el puente sobre el náutico detrás del náutico sur ver la viabilidad de eso, ver las normativas que hay y que traban la acción del cabotaje, eh, ver las cargas que hay, eh, ver este, qué otras cosas podemos hacer, qué unión podemos hacer con Coquimbo y puertos de Brasil. Sí, hay, hay que empezar casi de cero. Bueno, pero las la, la relaciones está están ahí, está aceitado. Eh, eh, le falta aceitarlas. ¿Es optimista? Sí. 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 Porque voy a, vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Qué bueno. Eh, ¿Las irregularidades o denuncias por irregularidades dentro del, del ente de alguna manera complican la situación o es una cuestión no, al margen? No, no, hay, hay que dar otra imagen. Este, no es muy buena la que se vino dando. Bueno, pero bueno, hay otro presidente, el nuevo, el nuevo presidente. Eh, creo que está sabiendo cómo hacer esa, esa parte. Uh -huh. eh, lo demás está en manos de la justicia. Sí, sí. No nos toca a nosotros juzgarlo. Eh, bueno, este, pienso de que eso no tiene por qué traer ningún inconveniente. Hay, este, hay entidades desde lo público, hay entidades desde lo privado del extranjero, que quieren hacer convenio con la bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa tiene una continuidad en las acciones. Y el poder que se tiene o el cargo que yo ocupo es delegado por la masa societaria uh -huh. y se continúan las acciones y entonces nosotros este, vamos a continuar con esto y vamos a hacer este, el máximo esfuerzo. Eh, tijador, el puerto no está muerto. Usted habló, eh, este, saben de esto, eh, digo, el, el gobernador, el intendente, esto de que ustedes dan un paso al costado, pero están trabajando en un en otra alternativa, lo han compartido, han eh, perciben yo apoyo. Dije, yo lo dije. No, no sé, vamos a ver. Yo lo dije públicamente. Esto no es en contra de nadie, es a favor de todo. Es a favor del centro norte del país. ¿Cómo, cómo cree que cayó esta decisión de la bolsa? No sé. Nadie me habló. Nadie me dijo nada. Nadie llamó. Nadie le habló. No. Nadie lo llamó para decir, pero ¿qué pasa? No, 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 no. En una radio me hicieron escuchar declaraciones del gobernador. Yo le dije que él podía tener su opinión, este, que había sido extemporánea la acción de la bolsa porque veníamos hablando, pero no en los términos que se necesitaba para seducir al capital, ¿eh? este, latiguillo este, ideológico de una fracción importante de, de la Argentina. Eh, hay que tener flexibilidad. Eh, con la inversión y hay que tener, al mismo tiempo digo, para que no se piense de que uno es un capitalista acérrimo y que eh, las reglas del mercado la maneja solamente el capital, no es lo que yo pienso, ¿Hay que tener... como hay que seducir al capital, más hay que controlar al capital. Seducirlo y controlarlo. Exacto, vos tenés que poner reglas de juego claras. Acá vuelvo a repetir, todos estamos bajo sospecha, pero por eso no hacemos nada. Y entonces seguimos empantanados y no avanzamos. Y seguimos con la pobreza en Santa Fe que tenemos, estamos, según la Universidad Católica Argentina, en un índice de pobreza general del país del 27-28%, tenemos el 12% bajo la línea de pobreza y esos guarismos se repiten acá en Santa Fe. Entonces, eh, yo pretendo para la ciudadanía, para mis amigos, para mi familia, para mis hijos y para mis nietos, vivir en una ciudad mejor, como la hemos conocido. Hace 20 años Santa Fe era distinta. Tejedor, muchísimas gracias. Bueno, eh, ha sido muy amable. Me deja con muchas cosas en el camino. Hoy no, vamos a ver qué pasa en, el, el, en los no próximos Porque no queremos meses, hacer sí. solamente un puerto granelero para competir con Rosario, porque ahí hay un gran complejo, y es verdad. Sí, sí, sí. Nosotros queremos ser un puerto multipropósito. Hay que buscarle el nicho a las acciones. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Lo que no hacen otros lo podemos hacer nosotros. En el y mundo. No, y lo que no hacemos nosotros lo va a hacer el otro. Mundo, el mundo no se termina mañana. Muchísimas gracias. De nada.